Estimados espectadores, el concierto de hoy, que con ocasión de Santa Cecilia, patrona de los músicos, interpretará la unidad de música de la Comandancia General de Ceuta con la colaboración de miembros de la Banda de Música Ciudad de Ceuta, uno de ellos representando también a la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad, queremos ofrecerlo a todos los servicios esenciales que luchan por contener la expansión del virus COVID-19. Que luchan para paliar sus graves consecuencias sanitarias, sociales o económicas, o que mantienen los servicios necesarios para la vida y funcionamiento de nuestra ciudad. Con nuestras notas musicales, les enviamos nuestro más sincero agradecimiento y nuestro ánimo para que sigan en esa difícil lucha que juntos, finalmente, ganaremos para el bien de nuestra ciudad y nuestro país. La historia de la unidad de música del Batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta se remonta a octubre de 1920, cuando se sustituye la primera sección de música para el recién creado Tercio de Extranjeros, instalándose en Darrifien, en noviembre del mismo año. Esta sería la música del Tercio Duque de Alba II de la Legión a partir de su nacimiento. A su mando han estado directores tan destacados como Emilio Ángel García Ruiz o años más tarde Enrique Escrivá Lapont. En 1982, la unidad pasa a depender del Gobierno Militar de Ceuta, agregada al Regimiento de Artillería de Campaña número 30. Continuarían sus componentes, aún así, vistiendo uniforme legionario. La unidad de música pasa a depender de la Comandancia General de Ceuta en 1994, siendo encuadrada orgánicamente en 1998 y hasta la actualidad en el Batallón de Cuartel General. Desde septiembre de 2020 dirige y manda la unidad de música el teniente músico José Javier Bascoy Iglesias. Junto a los miembros de la unidad de música de la Comandancia General de Ceuta, participan en este concierto varios músicos en representación de la banda de música Ciudad de Ceuta. Como colaboración entre la Comandancia General y esta importante institución musical ceutí en el Día de la Patrona de los Músicos. La banda de música Ciudad de Ceuta fue fundada por don Enrique Escrivá Lapont en 1985 como banda de música juvenil, aunque no fue hasta el verano de 1987 cuando actuó por primera vez. Pocos años después pasó a denominarse Banda de Música Municipal de Ceuta hasta enero de 1998, cuando se constituyó como asociación cultural y adoptó su actual denominación. Tiene una escuela de música propia para formar a sus futuros componentes en la que se imparten clases de lenguaje musical y las distintas especialidades instrumentales. A lo largo del año participa en distintos actos culturales y festivos a través del convenio que renueva actualmente con la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, además de otras actividades de iniciativa propia, formando parte esencial de la vida cultural de la ciudad. Pasamos a continuación a presentar el que será el repertorio de este concierto. Julius Fučík fue un brillante director y compositor checo. Como director, dedicó su vida al mando de bandas de música militares, para las que compuso centenares de marchas, polcas y valses. De esta profílica labor, creadora de música militar, le viene el sobrenombre de El Sousa Bohemio, relacionándolo con el estadounidense John Philip Sousa. Como inicio a este concierto en honor a Santa Cecilia, escucharemos una de sus composiciones más famosas internacionalmente, la Marcha Florentina. Thank you.
Franz von Suppé, compositor y director romántico austrohúngaro, fue uno de los maestros de la opereta y la obertura. A pesar de haber cursado sus estudios en su Croacia natal y más tarde en Italia, desarrolló la parte más importante de su carrera en los teatros de Viena, componiendo cerca de 30 operetas y 180 farsas, ballets y vodevils. Su legado más importante han sido sus oberturas, de las que es una buena muestra Un día en Viena, que es uno de sus títulos más interpretados y que a continuación escucharemos en su versión para vientos y percusión. Thank you.
Thank you.
En julio del presente año 2020, nos dejó el compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone, famoso por haber compuesto banda sonora a más de 500 películas y series de televisión. Su buen hacer le trajo reconocimientos como el Oscar honorífico en 2006 y el Oscar a la mejor banda sonora en 2016. El pasado mes de octubre fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes, premio compartido con el también compositor de música para cine John Williams. Por encima de cualquier reconocimiento, sus inolvidables melodías son parte de la ya cultura popular. El compositor armenio Aran Khachaturian es especialmente conocido por sus contribuciones a la música de danza, más concretamente por sus ballets. En la cultura popular son mundialmente conocidas algunas de sus piezas como la danza del sable, del ballet Gayané. Su estilo se caracteriza por armonías coloridas, ritmos cautivadores, virtuosismo, improvisaciones y atractivas melodías. Hoy escucharemos una suite formada por tres danzas, que pertenecen a dos de sus ballets más famosos, Gayané y Mascarade. Thank you.
Thank you.
En nuestro concierto de Santa Cecilia no podía faltar sitio para la zarzuela, el género lírico español por excelencia. Hoy escucharemos una selección de los temas más famosos de una de las obras más representativas de la zarzuela de la primera mitad del siglo XX, La leyenda del beso, de los compositores Reveriano Soutullo y Juan Bert. De entre estos temas escucharemos algunos de los más famosos, como La zambra o El celebérrimo intermedio, versionado en los años 80 por el grupo Mocedades y más conocido con el título Amor de hombre. Thank you.
Como hemos escuchado en la presentación inicial, este concierto va dedicado especialmente a todos aquellos que han luchado y siguen luchando día a día contra la expansión del virus COVID-19 y que tratan de paliar sus terribles consecuencias para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra cultura. La obra Operación Balmis, que hoy interpretamos, ha sido compuesta expresamente por el capitán músico don Luis García Cortizas, jefe de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina en Ferrol. Durante las primeras semanas del confinamiento y la lucha contra la pandemia, y como su propio nombre indica, va especialmente dedicada a todos los que han tomado parte en esta lucha heroica. Thank you.
Con la siguiente pieza de nuestro programa queremos hacer mención expresa a nuestra santa patrona, Santa Cecilia. A lo largo de los años han sido muchos de los compositores occidentales que han dedicado obras musicales en honor de la santa, como Purcell, Händel o Benjamin Britten. Hoy escucharemos Canto a Santa Cecilia, pieza con forma de himno dedicada a nuestra patrona, obra del compositor valenciano Salvador Chulia y versionado para barítono y banda de música. Llegando ya a la recta final de nuestro concierto homenaje a Santa Cecilia, les ofrecemos el pasodoble Soldadito Español, perteneciente a la revista La Orgía Dorada, con letra de Pedro Muñoz Seca y música de Jacinto Guerrero. Este pasodoble fue estrenado en 1928 y pretendía ser un homenaje a los soldados españoles que participaron en la Guerra de Cuba, en la Guerra de Filipinas y en la Guerra del Rif. Hoy se lo dedicamos de nuevo a todos aquellos que luchan en la actual contienda contra la COVID-19. Sonar de los tambores y al compás del tarareo, no hay un
se precie, que no sientan algo aquí, porque llevan esos mozos del formado pelotón la esperanza de la patria en su noble corazón. Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol es besarte la frente. La victoria fue tuya, porque así lo esperaba. Cuando muerta de pena a la Virgen rezaba tu novia morena. Al sonar de los tambores y al compás del tararé, no hay un hombre que se precie, que no sienta un algo aquí, porque llevan esos mozos del formado pelotón la esperanza de la patria de su nombre. Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol es besarte la frente. La victoria fue tuya, porque así lo esperaba. Cuando muerta de pena la Virgen rezaba tu novia morena. José María Lacalle García nació en 1859 en la vecina localidad de Cádiz y fue un famoso clarinetista, compositor y director de orquesta español. Siendo muy joven, emigró a Cuba, donde continuó los estudios musicales que ya había iniciado en España, trasladándose más tarde a los Estados Unidos, donde formó parte de varias agrupaciones musicales militares. En los Estados Unidos desarrolló una brillante carrera como director, compositor y productor, promoviendo especialmente la música española e hispanoamericana. Uno de sus temas más famosos es Amapola, que hoy les ofrecemos y que desde su estreno en 1923 ha sido infinitamente interpretada, versionada y grabada, convirtiéndose en un clásico y un estándar del repertorio de rumba. La Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta interpreta hoy, como colofón final a este concierto, la versión para la banda del arreglista japonés Naori Wai. Esperemos sea de su agrado y con ella, en nombre de la Comandancia General de Ceuta, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias.
Vamos a hacer ahora las de la voz.